noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que marche todo muy bien. Aquí estamos un jueves más. La semana pasada no estábamos en el plató, estamos en directo por la mañana llevándoles a sus hogares lo que ocurría en la celebración de las infraoctavas del Corpus Christi en la Orotava, esas alfombras, tanto de flores como de arena en la plaza, pero ya eso pasó y ahora nos centramos en el presente. Así que vamos a estar en el programa hoy, primero haciendo una entrevista interesante y luego, dentro de 20 minutitos así, comenzamos con la tertulia a la que acudirán Patricia León, concejala de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Adeje, Dora González del PSOE de San Miguel y Naim Yanes de Vox, concejal de Vox en Arona. Eso será dentro de un ratito, vamos a hablar de un montón de temas. Vamos a hablar por encima de lo del sumergible. Tristemente, hicieron una rueda de prensa hace poquitos minutos en Boston y nos dicen que dan por muertos a los pasajeros de ese submarino. Nosotros hablaremos de eso, pero quiero compararlo con estos 37 muertos que hubo ayer en las costas de Canarias, cerca de Canarias, 37 personas que fallecieron, o las que fallecieron la semana pasada, o las que fallecieron la anterior. Entonces son muchas personas y muchos niños que están muriendo y parece que se habla de lo otro. Es triste, es una tragedia para esas familias y para las personas que estaban en ese sumergible, por supuesto que es una tragedia, pero es que los otros también son una tragedia muy grande. Yo no sé si en vez de ser de color negro fueran rubios con los ojos azules, si pasaría esto. Pero ayer volvieron a morir 37 personas cerquita de las costas, niños incluidos. Bueno, hablamos dentro de un momentito de eso. Ahora vamos a hablar de otras cuestiones. Algunas supongo que plantearán un problema para los empresarios, porque tenemos muchos problemas en esta vida, en cuestiones económicas y de los dineros, pero hay una asociación aquí en el sur de Tenerife, un círculo, perdón, en el sur de Tenerife, del que vamos a hablar. Vamos a hablar del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, el CEST. El 8 de junio elegían nuevo presidente, en lugar de ser ahora el presidente Roberto Ucelay, es Javier Cabrera. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Estupendo. Un placer tenerte por aquí con nosotros. Bueno, recién estrenado cargo, ¿no? Porque fue la semana pasada, el día 8 de... Bueno, la semana pasada no, el día 8 de junio, ya cuando te decidiste, te eligieron, te presentaste para ser el presidente. Eso es una responsabilidad grande. Quiero decir, hay tantos empresarios y profesionales en toda la isla, pero en el sur de Tenerife, con toda la hostelería, bueno, con todo lo que se mueve la economía, es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y hay que administrarla y hay que tomarla casi como un préstamo. Desde el primer momento, el apoyo y el cariño que recibí cuando me decidí a propuesta de algún compañero a presentarme como presidente, e inmediatamente pues por parte de los asociados, de otros empresarios, de asociaciones empresariales, o sea, por parte de todo el mundo, la verdad es que me sentí hasta un poco abrumado y eso te supera a veces, ¿no? Pero lo tomo como un préstamo, esa confianza, ese cariño con el que debo de responder, por supuesto, y el que debo de estar a la altura. Se creó el Círculo de Empresarios en 1999. Las personas que nos están oyendo que tengan relación con el Círculo, pues fabuloso. Si nos están oyendo ahora empresarios que de pronto dicen, pues ya, yo no quiero estar en ni asociaciones, ni en círculos, ni en nada, cometen un error, les ayudan, les prestan servicios, les prestan atención, les prestan asesoramiento, recomiendas, ¿no? Que sepan de lo que están trabajando y las actividades que ustedes realizan, ¿no? Y las iniciativas que tienen. Muchísimo. Vamos, nosotros lo recomendamos. Nosotros estamos permanentemente haciendo acciones, haciendo networking, procurando las relaciones entre los empresarios. Tenemos servicios de asesoramiento fiscal, laboral, jurídico. También estamos prestando un servicio de asesoramiento sobre subvenciones. Estamos cada vez implementando más servicios para el asociado. Y ahora el nuevo reto que tenemos es que el círculo se convierta en un dinamizador de las relaciones empresariales.
De manera que... ¿Y qué van a hacer? ¿Qué significa eso, Javier? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? Pues, dinamizando las relaciones sociales. Pues a través de diferentes acciones, porque la complicación del círculo empresario es que no está sobre un solo sector, no es como una asociación claro. empresarial de bares y restaurantes. Profesional no. concreta, o de taxistas, o de restauración, o lo que sea. Exactamente. Entonces, nosotros es una asociación multisectorial. Entonces, pues bueno, pues hay gente de la agricultura, hay gente de la hostelería, hay profesionales liberales, hay sanitarios, o sea, hay tanta gente que, bueno, pues dinamizar, tienes que iniciar una acción concreta pues para cada acción. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es fomentar las relaciones personales y comerciales entre los operadores del sur de Tenerife. Solo con fomentar las relaciones, saber que tú compras y que yo vendo y que el círculo empresario sea capaz de ponernos en contacto, ya inmediatamente eso está generando una relación entre nosotros y está mejorando pues mi facturación y la tuya, por supuesto. Fabuloso, ¿no? Claro, que es de claro. lo que se trata, ¿no? Esa es la idea, trata, ¿no? De generar unas sinergias que nos beneficien a todos, ¿no? Después pues habrán ya muchísimas más líneas, tarjetas de fidelización, vamos a trabar convenios con entidades bancarias, muchísimas cosas, hay mucho trabajo por delante, todo muy interesante. Vale, pues sabemos que es un amplio abanico, ¿no? De posibilidades y todo el trabajo que tienen, y además al estar diversificado, como dices tú, Javier, pero a mí me gustaría saber en estos tiempos que corren, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las medidas más urgentes, por ejemplo, que desde las instituciones se deben tomar para ayudar, para favorecer que los empresarios salgan adelante? Porque al final, cuando decimos el Estado genera puestos de trabajo, el Estado no genera puestos de trabajo, lo generan los generadores de trabajo, que son los empresarios. Mm. Y gracias a ello, pues hay una riqueza y pueden dar trabajo a personas y demás. Entonces, para apoyar a los empresarios, que a su vez apoyan a los trabajadores y dan un sueldo a muchas familias, ¿qué crees que es lo más urgente por solucionar ahora, por pedir a las instituciones? Efectivamente, Gary, el mayor generador de empleo, de riqueza y de estabilidad en una sociedad son los empresarios y los profesionales. Ahora mismo todas las asociaciones estamos trabajando y estamos reivindicando la simplificación administrativa, o sea, no es absolutamente insoportable la maraña, es un término que ya venimos utilizando desde que prácticamente se fundó el Círculo de Empresarios, el término de maraña legislativa, normas que se superponen, competencias compartidas, una administración pesadísima que tarda muchísimo en resolver licencias, permisos, autorizaciones. Todo eso supone un lastre enorme para la economía y para la emprendeduría del empresario canario. ¿Y crees que eso se puede solucionar, ese lastre, esa maraña? Me decías que la usaban desde el año, desde el siglo XII. Prácticamente desde el siglo pasado. Sí, desde el siglo pasado sí, ¿no? Sí, sí, sí. No es que se deba, es que se tiene que mejorar. Es que de eso depende nuestra supervivencia. De eso depende nuestra competitividad y de eso depende también nuestra capacidad pues, para reaccionar frente a un mundo que si no nos pasa por encima. Es que lo que ocurre aquí, cuando viene gente de Europa no se lo cree, o sea, les resulta absurdo que una licencia tarde en resolverse 3 años o que una autorización para la apertura de un local no se sepa bien dónde están determinados momentos, ¿no? Pues nada, desde aquí le decimos a la gente que tiene su empresa en el sur que se asocie, ¿no? Que se asocie con el Círculo de Empresarios. El ámbito de actuación comprende Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor, Arona, Deje, Guiadisol y Santiago del Teide. Los 9 municipios del sur. 9 municipios del sur, todos los 9 municipios. ¿Y cómo? Muchos estarán en contacto con ustedes, obviamente, porque está el círculo funcionando desde el 1999. Si nos está viendo ahora alguien que dice, bueno, pues a mí me interesaría, a través de la web pueden contactar con ustedes. A través de la web, efectivamente, y después tenemos una oficina con un equipo joven que los atenderá de maravilla y irán a donde estén y les recogerán la firma y les informarán y les mandarán toda la información y sin ningún problema. Vale, y lo pueden hacer sin ningún problema. En la web tienen todos los datos, correos electrónicos, teléfonos, absolutamente todo. La directora, Esther, que es una maravilla, que enseguida les va a atender y va a ir a donde estén y les va a captar.
No, a captar, y la verdad que sí, dan todo ese asesoramiento. Una persona cuando quiere crear una empresa o ser autónomo o lo que sea, se encuentra muy perdido con lo que tú me dices, cruces de expedientes que son de aquí, de allá, que no se sabe. ¿Qué me dijiste? La doblez de competitividad, de competencias. Competencias compartidas. Competencias compartidas. Se vuelve una persona loca, ¿no? Pero no solo en el momento en el que uno va a iniciar. O sea, tú piensas, por ejemplo, lo que ocurrió cuando la pandemia. Sí. Cuando la pandemia hicimos un despliegue, un esfuerzo enorme de poner al servicio del asociado, primero, servicios de asesoramiento gratuitos, fiscal, laboral, sanitario. Después hicimos un esfuerzo enorme por un volcado de toda la normativa que iba saliendo prácticamente a minuto, ya nosotros la estábamos mandando por todos los sistemas, por correo, por la web, etcétera, etcétera, a cada uno de los asociados para tenerlos permanentemente informados. Después, cuando empezaron a salir las ayudas, también hicimos un servicio especializado para poderlos atender y darles una orientación a quien no lo tuviera. O sea, ese fue un momento de crisis, un momento crítico, un momento muy duro para todos, y el Círculo de Empresarios estuvo ahí apoyando a sus asociados desde el primer minuto. Al hablar de... del círculo, claro, quisiera hablar contigo de temas concretos, tipo pues seguridad del empresario, seguridad o las colas o lo que sea, que todo afecta, ¿no? Las colas, quiero decir, la ordenación la movilidad, problemas de movilidad y todo eso. Claro, al ser tan amplio, pues a lo mejor los taxistas tienen una problemática, como sí. Te decías, los hosteleros tienen otra problemática y cada sector tiene su propia problemática. Pero en conjunto, sí que todos tienen demandas que hacer a las instituciones. Por ejemplo, ya que estamos en el sur, la movilidad. Aquí en el programa hemos hablado de la movilidad un montón de veces. Cuando venían los candidatos a los diferentes cargos políticos, a los diferentes cargos, sí, antes de las elecciones, y hemos hablado de movilidad porque es un problema súper acuciante, y aquí en el sur las colas que se montan y todo. ¿El círculo puede ejercer alguna presión en las instituciones? ¿Puede hacer algo? ¿Está haciendo algo de hecho, no? Supongo. No, es que puede. El círculo, ¿debe? El círculo ha sido, si me permiten la expresión, un auténtico pepito grillo. Qué bueno. En las administraciones, porque hemos estado permanentemente haciendo todo tipo de manifestaciones, pero no solo todo tipo de manifestaciones y reivindicaciones, sino además aportando ideas. Llegamos en un momento en que aportamos ideas, aportamos soluciones. ¿Y se les escuchó con las ideas? Se nos escuchó, pero después decían que técnicamente esto era viable, o esto no era viable, o esto era más viable, o esto era menos viable, y tal, y después todo esto se perdía de nuevo en la maraña administrativa y en los estudios y en las discusiones. Y en las discusiones de despacho sobre si era conveniente hacerlo de esta manera o de esta otra, pero el problema es que a día de hoy las obras tardan muchísimo en ejecutarse. Hemos conseguido, por lo menos a través de después de estar mucho pidiendo, bueno, hemos conseguido, o sea, la labor de la sociedad en su conjunto, en la que ha participado activamente el Círculo de Empresarios, que se empiecen por lo menos a redactar los proyectos, porque no teníamos proyectos, no se podían hacer obras si no tienes proyectos. Y redactar un proyecto es un proceso complejísimo, porque tiene que pasar por muchísimas etapas y por muchísimos filtros y por muchísimos informes. Entonces, un proyecto casi va a resultar llamativo lo que voy a decir, pero es que un proyecto casi tarda tanto como ejecutar la propia obra, de la cantidad de pasos y de informes y de declaraciones de impacto ambiental y de una cosa y de la otra y de venga para adelante y de venga para atrás. ¿Qué hacerlas? ¿Qué tiene que pasar? Hay que hacerlas, pero mediante un poquito de celeridad. Claro, evidentemente. Sobre todo cuando estamos... tenemos un problema que es actual, es un problema terrible, es un problema que además nos está suponiendo pérdidas de todo tipo, porque son pérdidas económicas, una mayor contaminación, una menor eficacia, pero que el problema no es que sea hoy, el problema empezó hace muchísimo tiempo atrás y todavía nos cuesta mucho avanzar en cuanto a cuestiones de movilidad. ¿Y ustedes qué proponían, Javier? ¿Te acuerdas así de algunas cosas? Bueno, sí, nosotros por ejemplo, en el Cruce de los Cristianos proponíamos una solución muy sencilla, que era modificar unas líneas y unas cosas, bueno, una solución casera, que era, ¿no?, por ejemplo, por poner ese ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues era variar y poner unas líneas continuas donde había unas líneas discontinuas. Cosas simples. Y tal, cosas simples. Eso después se llevó, se presentó y después acabó en un proyecto
porque después había que hacer un estudio del movimiento de los coches, no sé qué, y no sé cuánto, y como 2 o 3 años después acabó en un proyecto que elaboró el Cabildo y que después en el Ayuntamiento de Arona acabó de gustar, y han pasado 7 años de eso y todavía sigue el cruce de los cristianos exactamente igual, ¿no? Claro, no era hacer una cacho rotonda ni acometer 7 puentes. No, en aquel momento era... lo que proponíamos era... Líneas, de hecho, un 28 de diciembre, nosotros antes hacíamos una broma, ¿no? Siempre el 28 de diciembre hacíamos una inocentada, y un 28 de diciembre pues nos pusimos, de la directiva algunos, con unos monos y unas cosas como que estábamos nosotros pintando las líneas, ¿no? Entonces, pero bueno, es una anécdota y fue una broma, porque siempre intentamos ponerle un poco de sentido común a las cosas, ya que no tenemos obra, ponerle sentido común, pero la realidad es que el cruce de los cristianos sigue colapsado y sigue con unas colas enormes e insoportables. También estábamos proponiendo pues un ensanche en la parte de la cuesta, en el tramo que hay entre Guasa y los cristianos, que es un cuello de botella, que es donde se están generando la mayor parte de los problemas. Entonces proponíamos pues que aquello se ensanchara a través de la mediana y esto y lo otro. Después, con los informes técnicos, decían que aquello no tenía el ancho, que no reunía los requisitos de seguridad. Bueno, pues después nada, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues esto hay que hacer un proyecto de tercer carril, no sé qué, hacer una separata sobre el proyecto original. Las colas siguen. Y a peor, van a más. Y acá nada más. Entonces, claro, un señor, yo mismo, que todas las mañanas muy temprano, pues cojo la carretera, pues voy desde San Miguel hasta Las Américas a mi puesto de trabajo, pues me encuentro esa cola. Y cientos de personas o miles de personas se encontrarán con esa cola. Y al final dirán, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Esto cuándo se va a arreglar? ¿O cómo vamos a solucionar esto? Porque esto cada vez va peor. Y a la vuelta se encuentran también la misma cola. Y el turista tiene problemas para llegar a tiempo a coger su vuelo y tiene que salir no sé cuántas horas antes. Y entonces a veces resulta que no tiene cola ese día por no sé qué cosa mágica. Y entonces se encuentra tirado en un aeropuerto que es incómodo, que no tiene sitio, que no tiene espacio, y se encuentra allí tirado durante 3 horas soportando la incomodidad de una terminal que no, tampoco está a la altura de un destino turístico puntero como Tenerife. Y entonces, bueno, pues todas estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y decir, vamos a buscar solución, ¿no? En el círculo hay empresarios, hay autónomos y empresarios más grandes y empresarios más pequeños, ¿no? Todo. Círculo de empresarios y profesionales. Entonces hay de todo. De empresarios que mueven mucho más dinero, empresarios que mueven menos dinero, y vamos al pequeño, al autónomo. La cuota de autónomo aquí en España, ¿a ti qué te parece? Que dicen, no, en otros países se paga acorde a lo que vas a beneficiar, a los beneficios, o tienes una línea, ¿cómo se dice? Una tarifa plana o algo así, pero aquí, ¿a ti la cuota qué te parece, Javier? De autónomo. ¿La cuota? Sí. La cuota me parece... Es que no sé si utilizar el Utilízala término. Utilízala, porque... Igual estamos en televisión, pero vamos, lo que me pide el cuerpo es llamarla por su nombre, ¿no? O sea, la cuota de autónomo es que es una cosa insoportable. Además, no está en absoluto en relación con los ingresos de un autónomo. No tiene nada que ver. Y entonces un autónomo se encuentra en un momento dado que no puede pagarla. Y tiene que optar entre pagar la cuota de autónomo o pagar cualquier otra cosa. Pero es que además, desde el momento en que no la pague, prácticamente en 30 días le han caído los 7 males encima. Le han embargado, le han hecho el recargo de intereses, el recargo de no sé qué, el recargo de no sé cuánto, y resulta que debe 3 veces la cuota. Y se vuelve un auténtico infierno. Esto no se sostiene. ¿Y qué solución le ves, Javier, de la gente autónoma, ¿qué puede hacer? Porque, claro, es el gobierno el que tiene que tomar las riendas de ese asunto, pero pasan los años y pasan los años y pasan los años y la cuota, en vez de bajar, sube. Y los autónomos, entre los que me encuentro yo, no hacemos sino cacarear y decir, bueno, esto, ¿qué pasa? Pero al final, oídos sordos, y pague usted, porque como no pague, pues eso, lo que estamos diciendo, ¿no? Le van a caer los 7 males encima, pero además te caen de verdad. No, te caen de verdad. Y la sanción esa, el pago ese... El recargo, los intereses... El recargo es ipso facto. Ipso facto. Al día siguiente ya tienes el recargo del 20%, creo que es el... Y como no, pues están llamando a tus clientes y como tal, y como bueno, o sea, te hacen un despliegue y prácticamente te dejan
atado de pies y manos, ¿no? Pero es que llega un momento en que dices, es que no se puede, y además hay un incremento de los costes por todos lados, la situación se vuelve realmente compleja muchísimas veces, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga de la cuota? Que es que la cuota además no soporta una comparación con el resto de Europa. No la soporta. No la soporta. No la soporta, es que es impresionante, sí, 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 es lo más caro. Sí, 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 efectivamente. Pues no sé, algo tenemos que levantarnos los autónomos en armas. algo, sí. ¿No? Porque tantos años, es lo que tú dices, tantos años, y, sí. Y claro, a nivel individual poco se puede hacer, pero es que a nivel más superior tampoco se ha hecho nada. Tampoco se ha hecho nada, y se van sucediendo los gobiernos, y todos los gobiernos te dicen que sí, que bueno, que esto hay que solucionarlo, que hay que revisarlo, y las revisiones son cada vez a peor. Y llega un momento que diga, mira, no me ayude más, déjeme como estoy, ¿sabes? No hace falta que me ayude. No hace falta que me ayude. Porque cada vez que me ayudan más, me aprietan más y me ahogan más. Sí. Bueno, Javier, nos quedamos sin tiempo, se nos pasó el tiempo volando en realidad. Muchísimas gracias por haber venido. No sé si quieres añadir alguna cosa, porque se ha pasado tan rápido que sí, igual te quedaron cosas en el tintero. ¿No? No, lo que quieran, cualquier día que me inviten, yo vuelvo. Pues genial, serás invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, volvemos dentro un momentito. Hasta ahora.